Tomando como fondo lo que es el Jardín Municipal, este hermoso kiosco que tiene una historia impresionante, háblenos de lo que es la fundación, la edificación de lo que es el municipio de Juchipila. Bueno, el municipio de Juchipila tiene una historia bastante amplia. Originalmente de aquí se surtía toda la región cascana de alimentos, de algodón para su vestido. Y después, cuando llegan los españoles en 1530, lo reciben de paz. El encomendero que se nombra por el gobernador de la Nueva Galicia es a don Hernán Flores de la Torre. Por algunos años estuvieron viviendo en sana paz, pero luego por el maltrato que recibieron se sublevan en 1541 por invitación que les hizo el gobernante de Juchipila, que era el indígena Ciuticutli. Entonces hay varias batallas en 1541. En las primeras batallas los indígenas derrotaron a los españoles, los hicieron huir en desbandada y muy maltrechos hacia Nueva Galicia, lo que es ahora Guadalajara. Perdida la batalla del Cerro del Mistón, entonces dos frailes, Antonio de Segovia y Miguel de Bolonia, le piden permiso al virrey Mendoza para bajar a los indios de paz. Él se niega, porque cree que los puedan matar, pero ellos insisten, entonces les da el permiso y bajan alrededor de 6.000 indios que no huyeron, sino que por ahí se escondieron entre los arroyos, entre el monte, porque Tenamastli, ya viendo la batalla perdida, huyó y se internó en la sierra de Nayarit. Entonces, con esos 6.000 hombres que bajan, los distribuyen unos en Zapopan, otros en Michoacán, otros en México. Y con el resto, con los que dejaron aquí, se fundan Juchipila. Se considera la fundación el 20 de enero de 1542, porque precisamente en ese día, 20 de enero, o en esa fecha, 20 de enero, se celebra la primera misa cristiana, misa católica, bajo un árbol que había, donde está actualmente el templo. El templo principal de Juchipila, de San Francisco de Asís. El encargado de hacer los trazos fue
fue, creo que Antonio de la Torre, hizo los trazos, dónde sería la casa de gobierno, dónde sería la plaza principal, dónde estaría el mercado y dónde estaría el templo. Y la primera cuadra para que ahí se fuera extendiendo hacia las orillas. Nos encontramos en Juchipila, Zacatecas. Estamos en el templo de Nuestra Señora de los Dolores. Déjenme decirles que Juchipila se caracteriza por el ámbito religioso. Háblenos un poquito, platíquenos más bien de lo que es este templo, de esta imagen que tienen de bulto, de lo que es la Virgen de la Señora de los Dolores. ¿Cuánto tiene? Platíquenos un poquito esa fascinante historia. Decirle porque dicen que tiene más de 400 años, pero no sabría decirle la fecha. Háblenos un poquito de lo que hacen cuando se viene, cuando la veneran, qué día la veneran y qué es lo que hacen. Hay misas, rosarios, todo lo referente a la religión. ¿Pero qué es lo referente a la religión? ¿Los rosarios qué día empiezan? Los rosarios empezando con su novenario. Se supone que se empieza el miércoles antes del Viernes de Dolores, para que sean los 9 días. Y el Viernes de Dolores es una fiesta que viene gente de muchas partes, porque, ¿saben? La siguen mucho a la imagen de la Virgen de los Dolores. Y ese día ahí tenemos 3 celebraciones de misas, a las 8 de la mañana, la 1 de la tarde y 7 de la noche, porque viene mucha gente de fuera y para que alcance todos. Una de las cosas que me llama mucho la atención de este templo, la antigüedad que data de más de 400 años, no se tiene una fecha específica de cuándo fue su edificación, pero lo que me llama más la atención es que no se ha distorsionado la fiesta. No, aquí todavía no. Gracias a Dios, sigue siendo fiesta religiosa. Es 100% fiesta religiosa. Por aquí, como pueden apreciar en las imágenes, un estilo muy hermoso, los detalles que tiene cantera, la imagen, el atrio, hermoso. Pues es que a nosotros se nos hace bien, porque para una comunidad tan pequeña como aquí. Más representativa, más importante que tiene el municipio de Juchipila, Zacatecas, con más historia y con más tradición, Amozochitl. Háblenos de esta fiesta que se celebra cada primero de enero, la tradición, lo que hacen y lo que se celebra,
principalmente este jaripeo tan singular y tan distintivo de lo que es Juchipila? Mire, aquí es una fiesta que es tradicional de cada año. Yo creo que tiene ininterrumpidamente aproximadamente unos 60, 70 años, excepto por ahí de algún año por lluvia que se suspendió el año pasado. Es una de los jaripeos más, pues cuando menos más concurridos, ya que en este jaripeo la tradición es no cobrar las montas, no cobrar las entradas hasta ahorita, solamente por ahí un moñito de distintivo y cooperación voluntaria, y la venta de la cerveza en este caso. Tradicionalmente se hace por la mañana, el día primero de enero, se dan los días por las casas, vistiendo dos hombres, uno de mujer y uno de hombre. ¿Qué tradición tiene eso? Eso llama la atención, vistiéndolos uno de hombre y uno de mujer. Antes, las personas que se vestían, por lo regular traían un becerrito de casta, bravito por ahí, y le sacaban vueltas con una toalla. Ahora en la actualidad no, ahora nada más es el decir buenos días, feliz año y por ahí cobrar porque bailas con una persona que no es tu esposa o que no es tu novia y allí te pasan el chiquihuitito para que dé la cooperación. Para que des una cooperación. ¿Le ha tocado? Sí, tres años me vestí de mujer, sale uno cansadito, pero salen centavitos por ahí para la escuela. Tradicionalmente era para el beneficio de la escuela. Ahora, debido a que la emigración nos ha dejado sin alumnos, pues ahora ya con otros fines, tal vez agua potable, empedrados, pero para puro trabajo social, de todos modos. Para mejoras de lo que es la comunidad. ¿Una labor social? ¿La gente sí coopera? Sí, aquí la gente toda, nadie cobra un centavo por trabajar. La gente arrima por ahí sus animalitos, lo que tenga, un becerro, dos, y nadie cobra un solo peso, ni los que andan vendiendo cerveza, ni los que andan cobrando por ahí a la gente que viene sus moñitos, nadie cobra un centavo. Todo, 100% va a dar a una alcancía, en este caso, pues para mejoras de la comunidad. Eso es tradicionalmente el primero de enero. We'll be right back.
Nos encontramos en Palacio Municipal de Juchipila, Zacatecas. Vamos a hablar de estas fascinantes historias que tiene edificaciones, tercero, cuarto Palacio Municipal, o quinto se podría decir. Háblenos de lo que es esta construcción. Bueno, hablar de la construcción del palacio es hablar de la historia de Juchipila. La historia política de Juchipila es muy grande. Retomando un poco la historia de la fundación, se funda Juchipila en 1542 y entonces entra a un proceso de gobierno que lo establece España, aquí en la Nueva España, a través de diferentes medios de lo que es la distribución política. Entonces a Juchipila le correspondió ser la cabecera de lo que eran las alcaldías mayores. La alcaldía mayor de Juchipila abarcaba todo lo que es el cañón de Juchipila, lo que es Calvillo, Aguascalientes, lo que es Nochistlán y Apulco. Entonces, este lugar donde estamos fue un centro de poder político por 300 años de colonia, y después, cuando se funda ya el Estado de Zacatecas, tenemos que el Estado se funda por partidos. Entonces, el partido de Juchipila siguió teniendo poder aquí, abarcando varios municipios del sur de Zacatecas. Entonces, y aquí se concentraba el poder político. ¿Era muy poderoso lo que era Juchipila? Efectivamente, porque era un área geográfica dos veces mayor que lo que es Aguascalientes. Inclusive, Aguascalientes tenía la misma categoría que Juchipila, que era alcaldía mayor, y podemos decir que era más poderoso que lo que es el estado de Aguascalientes, con el doble de territorio. En 1901, para los años 50, se ve la necesidad de construir una nueva edificación, y se piensa en hacer un proyecto en el cual estamos ahorita, un proyecto más moderno, que fuera más funcional. ¿Cuándo hacen este proyecto nuevamente? Fue en 1952, y para 1955 se inaugura ya el edificio, como lo pueden ustedes observar, con sus arcadas al frente, con su edificio moderno. Pero de 1955 que termina la edificación de este monumento de aquí del municipio, sí. ¿Está igual hasta la fecha? Prácticamente está igual. O sea, las modificaciones han sido muy pequeñas, simplemente se le ha dado mantenimiento, pero la edificación está igual. Otro de los puntos que llama la atención en el municipio de Juchipila es esta casa donde duerme don Miguel Hidalgo y Costilla. Háblenos de la batalla de Calderón y el por qué llega a lo que es el municipio de Juchipila. Bueno, sufrida la derrota en el puente de Calderón, Hidalgo decide venirse por esta ruta, porque con él venía un sacerdote que conocía muy bien estos rumbos. Entonces él se pone de acuerdo con la familia Jiménez de Muñana, que eran los dueños de esta casa donde estamos, y además eran sus amigos, se pone en contacto con ellos, con toda la confianza por la amistad que llevaban, y entonces deciden aquí pernoctar por una noche nada más, y de aquí al día siguiente se van rumbo a Jalpa,
pero no por el camino real, porque había el peligro de encontrarse con algún ejército español. Entonces decide cruzar el río e irse por el otro lado, por la caballería, y ya después de pasando por Solsi, ya retoma otra vez el camino que lo condujo a Jalpa. Otra de las cosas que me comentaban era el hospital y el convento. Sí, cuando se funda Juchipila, ya la fundación española, aquí se traza lo que sería el convento de San Francisco, el cual tenía como anexo su hospital y su capilla. Y como dato histórico, voy a decir que aquí en este convento está sepultado Ginés Vázquez del Mercado, el descubridor del cerro de hierro allá de Durango. Lo trajeron a sepultar aquí a este convento. De los lugares que más llama la atención y más atractivos, se podría decir que el lugar más sabroso, el Callejón del Jambado. ¿Por qué el Callejón del Jambado? Pues porque aquí comen, ¿verdad? De aquí comen muchos y muchos, seguro, ¿verdad? A ver, ¿usted qué prepara? ¿Qué ricos antojitos mexicanos prepara aquí en su localito? Gorditas, tostadas y tacos. ¿Qué es lo que más ven? De todo. Pero así que usted diga, ay, a mí me queda bien rico. Gorditas. A ver, ¿y gorditas de qué? De carne, de queso, de chorizo, de rajas con queso, panela. ¿Y cuál es la que más se le vende? ¿Todas? La de carne. La de carne. A ver, nosotros queremos probar una gordita de carne. A ver, sírvame una gordita de carne de este Callejón del Jambado tan famoso aquí en lo que es el municipio de Juchipila, que viene, no va a saber ni qué comer. Todo está riquísimo, todos los locales, todos estos ricos antojitos mexicanos. ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Es la carne para la gordita? A ver, pues, entonces, vamos a probar una gordita. ¿Cómo les dicen aquí? ¿Gorditas de carne? Gorditas de carne. Con chile, cebolla, queso. A ver, pues, entonces probemos estas famosas gorditas de carne. Pero tienen algo muy, muy especial. No son como estamos acostumbrados a las gorditas de pura masa y cocidas. Las hace doradas. Doradas, como las quieran, doradas, así nomás cociditas, como quieran. A ver, yo tengo que decirles si está rico, si está malo. Riquísimo. Bien bueno, ¿eh? ¿Qué le pone a la salsita? Está muy rica. Pues ajo, cebolla. Pues nomás. ¿El sabor familiar? ¿Tu sal? ¿La hace con amor? ¿La consiente mucho para que le quede rica la salsa? Amor, para que salga. Claro, todos los días la consiento para que salgan muy buenas las gorditas. Nos encontramos en el Callejón del Jambado en Juchipila, Zacatecas. Thank you.
Encontramos en el mercado 27 de septiembre. Háblenos de la historia que tiene este mercado, porque por ahí le cambian el nombre. Antiguamente era la placita de la loza, de pura tierra. Se vendían productos que se daban aquí en la región, por las márgenes del río Juchipila y productos también traídos de la sierra. Así como las ferias de aquí del poblado de Amozochil, que eran muy, muy productivos. Y el 18 de mayo de 1949, el presidente Miguel Alemán Valdés coloca la primera piedra para la construcción de lo que ahora se conoce como Mercado 27 de Septiembre. Nos encontramos en el Exmesón Tres Piedras, un lugar, un hotel para caballos y para personas. Personas, sí. Aquí eran donde comían los corral para los animales y aquí eran los macheros para darles de comer. ¿Y dónde se quedaban a dormir las personas? Los que están acá. Platícanos la historia, ¿desde cuándo es este? Ya tiene muchos años hoy. Nosotros aquí compramos el 47 y ya era mesón. En el 47 ya era mesón. ¿Quiere decir que ha de tener alrededor de 100 años? Pues yo no sé lo que tendrá. Y entonces fue cuando compramos aquí. No sé. ¿Era un negocio familiar que tenían aquí en lo que es Juchipila? Sí, familiar, sí. Sí, era mesón para familias. ¿En qué consistía esto? ¿Aquí llegaban los viajeros a caballo? Viajeros, sí, la gente a caballo y personas que llegaban a rentar cuartos. Y se quedaban a dormir aquí y ustedes alimentaban lo que era el caballo, les daban hospedaje. Les dábamos hospedaje y les dábamos comida para los animales, nomás para ellos, ¿no? ¿Era caro? Pues no, entonces era barato, pues cobraban, los cuartos los cobraban a 10 pesos, 15, pues eran baratos. Los animales los cobraban a 10 centavos, era barato entonces, pero fíjese cuándo fue. Sí, el general Antonio Rosales es el héroe más grande, más proclive del estado de Sinaloa. Allá, Culiacán es de Rosales, por nuestro general. Por nuestro juchipilense. La universidad del estado de Sinaloa la funda él también, cuando siendo gobernador. Entonces, es la Universidad Rosales también. En el estado de Sinaloa piensan que es sinaloense. Hay otra característica de nuestro general, que en todas sus batallas traía una banda zacatecana.
Eso es algo, un dato muy interesante, que fue el que da origen a lo que es la banda sinaloense, con orígenes 100% de tamborazo zacatecano. Así es, él lleva la tradición de la tambora, pero además la establece, siendo gobernador, la establece como la música del estado. Entonces, por eso las bandas allá son gigantescas, porque todas eran oficiales y eran muy grandes, pero se lo deben a nuestro general Antonio Rosales, nacido en esta tierra y en esta casa. Bueno, la imagen de este santo, o apóstol, como le llamamos nosotros aquí, como un santo, data más o menos del siglo XVII, en el cual es considerada una de las aportaciones más grandes que se han dado en la historia de esta región. Y esa aportación es en relación a la sublevación que suscitó en la guerra del Mixtón, donde los cascanes, y además de los cascanes, otras culturas vinieron a defender. La imagen de este santo tiene su historia, y esa historia se maneja de la siguiente manera. Anteriormente, cuando celebraba la fiesta de los Tastuanes aquí en la comunidad de La Mezquitera, barrio aledaño aquí a Juchipila, había un señor que se llamaba Nazario González, y Nazario González tenía su propio santo, pero este no pertenecía a la comunidad de La Mezquitera, y este señor, Victoriano Esparza, él hacía la fiesta y le pedía el santo para que lo trajeran a la fiesta de La Mezquitera. Total que hubo una controversia entre don Victoriano y Nazario, y don Victoriano mandó a hacer este santo a la ciudad de Guadalajara. A partir de ahí, este santo perteneció ya a La Mezquitera. ¿Desde cuántos años? Ha de tener a fines del siglo XIX, fines del siglo XIX. ¿Qué día se venera a Santo Santiago Apóstol? El día 25 de julio se venera, se hace su fiesta, se hace una liturgia, y esa liturgia está considerada como una de las más grandes de la región, en que se basa la fiesta, se basa en la víspera, el mero día y en la tornadía. En la víspera, pues, hay cantos en su capilla. Y el mero día se traslada el santo de la capilla de la Mezquitera a la parroquia principal de aquí de Juchipila, en una procesión que aproximadamente se llevan unos 3, 4 mil o 5 mil gentes. Eso calculo yo, pero nunca los hemos contado, pero más o menos así se hace. ¿Algo que quiera agregar sobre la fiesta o sobre la imagen de Santo Santiago? Quisiera decirles que la imagen también, hay otras cuestiones en relación a que los tastuanes, de acuerdo a la historia, se consideran que fueron los tlatuanis, o los grandes señores de la región, que se opusieron a la conquista de los españoles, y esa es una representación que se da en contra de la conquista española. Los tlatuanis o tastuanes luchan por atacar a Santo Santiago y bajarlo de su caballo, como se suscitó en la guerra del Mixtón.
¿No me conoces? ¿No quieres tú nada? Soy un tastuán. Un tastuán que representa el hondo resentimiento de la gente del pueblo, de la gente del campo, en esta región de Juchipila, que fue en contra de la resistencia española en la guerra del Cerro del Mistón. En la comunidad. Nos encontramos en la parroquia de San Francisco de Asís. Háblenos de esta historia, por ahí me comentaba. En el poblado de todo lo que brilla es oro. En Muyagua. En este caso, pero la representación en Juchipila en relieve un colorido está forrado en oro de una fiesta tradicional que a través de los años nos ha identificado. Adornos que se le han ido poniendo al templo. Una imagen del juchipilense. Lo principal de aquí de representando el hondo resentimiento en contra de los españoles. Fue la iglesia madre de todo el sur de Zacatecas y norte de Jalisco. Los tastuanes, desde al ritmo de ciertos sones que se dan aquí, los primeros pobladores en un cuarteto de música, dos violines, a los franciscanos, un redoblante y una tambora, después se vino bailan una al compás de esos sones, que son 41, se la comadre armas, Juana, y tumban todo lo que existía, el meco, las y hasta coloradas, 1542, ya con la reputación de Juchipila, se vuelven tres jarabes, los franciscanos aquí, etcétera. Son música aquí hacen que el primer convento de todo el norte por de tradición México, oral, que ha quedado en nuestra el primer hospital, mente y en y nuestras desde aquí gentes de se fundaron este pueblo. Muchos de los pueblos que esta que están música aquí alrededor es un sonsonete que nos pone del sur de Zacatecas a brincar, y del norte de Jalisco a bailar. ¿Qué estilo tiene la de parroquia? Esto una fiesta con un tiempo, regocijo se fue haciendo impecable, un templo más que de nos mayor identifica y este a todos templo los juchipiles. Tiene un estilo neoclásico renacentista. Como tú puedes observar, todas las columnas son clásicas, tenemos columnas de todo tipo, realmente tenemos no nada más columnas, sino bóvedas. Si tú ves, estas bóvedas son tipo vaida, estas bóvedas son de gajos, tenemos bóvedas de cañón, tenemos bóvedas de aristas. Es más, hay una gran variedad de tipos de arquitectura en nuestro templo. Nuestro templo es uno de los más grandes de todo el sur de Zacatecas, es el más grande. Tiene una torre enorme, que también es la torre colonial quizás más grande de todo el estado de Zacatecas. Pero lo más impresionante es nuestra cúpula. La cúpula que tenemos aquí tiene 30 metros de altura, y es una réplica de la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia, Italia, que en su tiempo fue la más grande del mundo y es una de las más importantes del mundo. Entonces, tener esta réplica aquí, que es en honor a uno de sus fundadores, que fue Fray Miguel de Bolonia, que era italiano y que fue el fundador de muchos de los pueblos de aquí de alrededor, de Yagualica, de Nochitlán, de todos los pueblos que están aquí alrededor, eso nos llena de mucho orgullo. Fray Miguel de Bolonia junto con Antonio de Segovia fundan este pueblo, pero Fray Miguel de Bolonia estuvo aquí hasta 1570 y él nos dio lo que tenemos ahorita, nuestra cultura religiosa, y realmente se encargó de darle a los indígenas, de defenderlos de los maltratos de los españoles.
Entonces estamos en la madre de las iglesias, en la madre de las parroquias. De aquí se desprendieron todas las parroquias. De Juchipila se desprendió Jalpa en 1690 y de Jalpa se desprendió Tabasco, Huanusco, y de Juchipila se desprendió Nochistlán, se desprendió Mezquital del Oro. La madre de las iglesias. Entonces la importancia de eclesiástica de este lugar es muy grande. Otro de los lugares que llama la atención y de mucha historia en el municipio de Juchipila es la Casa de Cantera. Esta construcción fue hecha para abrigar una familia, pero por ciertas circunstancias la familia tuvo que trasladarse a la ciudad de Aguascalientes y entonces aquí se puso una biblioteca. Después de la biblioteca fue aquí un cuartel militar y enseguida la Academia de Comercio. Y aquí, después de la Academia de Comercio, se acondicionó para darle albergue a la primer secundaria que hubo al sur de Zacatecas. Después de eso, sale la secundaria a su nuevo edificio y se instala aquí la primera escuela preparatoria que le dio servicio de educación desde Tabasco hasta Mezquital del Oro. Actualmente es el centro para maestros combinado con casa de cultura. Hay cierta disputa para qué se va a quedar la construcción, si para casa de cultura o para centro para maestros. Thank you.
Otro de los puntos importantes que tiene Juchipila es el Cerro de las Ventanas. ¿Esto qué hace que es tan representativo de lo que es Juchipila? Así es. Miren, este cerro ha sido testigo de todos los acontecimientos que han sucedido en esta región. Al mismo tiempo ha servido para que habitantes lo hayan poblado y lo hayan hayan hecho sus casas y hayan hecho sus centros ceremoniales, como los antiguos indígenas que vivieron aquí. Ahora, para nosotros es muy importante que podamos reconstruir todas estas ruinas para poder ofrecerlas a todos los pueblos que vengan a visitarnos, a la gente que venga a visitarnos. Nosotros aquí, ahorita está en proceso trabajándose por el INAH. Esta parte es una explanada. Permítame que lo interrumpa. Una pregunta que viene a mi mente de lo del Cerro de las Ventanas. ¿Por qué las ventanas? Bueno, ese es un nombre que le hemos dado los juchipilenses porque en una de las laderas los indígenas hicieron una especie de ventanas y esas ventanas se ven desde la parte de abajo y eso le dio nombre al cerro. En realidad su nombre desde 1541 es Juchipiltépetl. O sea, cerro de los de Juchipila. Pero la tradición popular nos ha dicho que, bueno, le decimos Cerro de las Ventanas para identificarlo. Este cerro, esta región, todo lo que es la región del Valle de Juchipila, era un gran lago hace miles de años. Podemos observar todas esas partes que están blancas, que son todo lo que el lago acumuló. Y este cerro era una isla. Entonces, en la parte de arriba, ustedes pueden observar que es una erosión en la roca. Uh-huh. Es donde el agua del lago topaba con la roca y fue erosionando hasta formar esas cuevas. Esas cuevas fueron utilizadas por los indígenas para resguardarse, inclusive para habitarlas. Y después hicieron sus edificaciones. Ahora, como les digo, es una parte no explorada. Todavía al 100%, estamos a un 10%, pero creemos que esto nos va a traer mucho turismo porque va a haber mucho, mucho que hablar de este cerro. Por otra parte, este descubrimiento que no tiene mucho tiempo que lo encontraron, estas ruinas arqueológicas. Bueno, en realidad se tiene conocimiento de estas ruinas desde hace muchos años. Pero en los años 70, 80, hubo una apertura a las ruinas, pero no había control. Entonces ese descontrol nos llevó a que se acercara y se protegiera nuestro patrimonio, porque toda la gente llegaba y se llevaba lo que podía. Entonces ahora que ya está manejado por el INAH, pues está más protegido, ya no puede fácilmente la gente llevarse nada. El INAH está haciendo las excavaciones, están rescatando nuestra historia. Y bueno, pues tenemos muchas esperanzas de que terminen el trabajo y que se pueda abrir esta zona arqueológica para bien de todos Zacatecas. Thank you.
Uno de los hechos que llama mucho la atención de los sucesos, este milagro, esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Estamos en la capilla de la Virgen de la Piedrita. Háblenos de esta aparición de la Virgen en una piedra. Por tradición oral, se sabe que cuando se empezó a fundar este lugar, esta población, con el nombre de Barrio de Guadalupe Victoria, por el hecho de que una mujer que fue al agua, al río, para el servicio doméstico, en tiempos en que no había pozos en las casas todavía, sino que iban a recoger su agua al río. Entonces, en el pozo, donde se abastecía esa señora y toda la mayor parte de las mujeres de aquí, de este lugar, le tomó la atención una piedra que estaba en el fondo del pozo. La coge y la tira. Y al agacharse a querer llenar la jícara para llenar su cántaro, estaba de nueva cuenta la piedrita en el fondo. La vuelve a coger y la tira. Y cuando estaba otra vez jicareando para llenar de agua el cántaro, encontró otra vez la piedra en el fondo del pozo. Entonces, ella la toma, porque se le hizo muy extraño, se asustó. La toma con manos, y cuál viene siendo su sorpresa, que estaba impregnada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Una de las cosas que me llama la atención, ¿cuánto tiempo tiene este milagro? Pues fue desde cuando se empezó a fundar este lugar con el nombre de, precisamente por la Virgen, Barrio de Guadalupe, Guadalupe Victoria. Y pudo haber sido a mediados o a finales del siglo XIX, cuando hubo los primeros vecinos, y que cuando ocurrió este acontecimiento. Entonces los vecinos trajeron la imagen, la pusieron aquí en su capilla, una capilla antigua que está aquí a espaldas de esta, y la empezaron a venerar y la siguen venerando. Incluso dio un aviso a Juchipila, y a Juchipila dio aviso a la diócesis, y pasó por varias pruebas, y es auténtica la figura, es auténtica, es original. Y entonces pues la adoran ellos, y para no empalmarse con la fiesta de la Virgen de Guadalupe, madre de los mexicanos, que es el día 12 de diciembre, ellos aquí la celebran el día 28 de diciembre. Otro de los puntos que llama la atención aquí en el municipio de Juchipila es la capilla de San Sebastián, por estar dentro de un panteón, y aparte una historia de que de aquí nace la feria de Juchipila. Exactamente, aquí a nuestras espaldas se improvisaba una plaza de toros con madera. Lo hacían para lo empezaron a hacer para reunir fondos para construir su capilla, que es esta, la que está a nuestras espaldas, porque antes era una enramada. Pero como las aguas nieves anegaban los callejones, porque se venía toda la gente de Juchipila a fiestar,
y tenían que regresarse por la noche, la madrugada algunos, otros a las 12, la 1, 2, 3 de la mañana, y los callejones bien anegados. Entonces un señor Francisco Esparza, que iba con su novia, al ver que se le quedó atorado un zapato entre el lodazal, le prometió que haría una plaza de toros en Juchipila, y cumplió su promesa, aunque así en son de festivo, le decían que si él hacía la plaza de toros, el señor Gabino Romero iba a torear desnudo en la primera corrida. La plaza de toros se hizo, el primer año no tuvo éxito, entonces trajeron toreros de Aguascalientes, los vistieron de luces a la entrada del municipio, y de ahí con la banda municipal se los trajeron en hombros y los pasearon por la población, y fue un éxito tremendo. Eso sucedió en 1902, y a partir de ahí la fiesta se traslada a Juchipila.